que hace los cierres con niveles altos de aquellas quejas que están entrando o, o situaciones que se reportan en el 311, las atienden, les ponen prioridad y tratan de resolverlo en el periodo de 48 horas en promedio. Estamos trabajando en mapas georreferenciados, en el caso, por ejemplo, de Acodeco, ya la canasta básica más económica y los precios de gasolina más económicos ya están montados en la red. Adicionalmente, estamos trabajando para el proceso, ya tenemos, ya la aplicación está en producción para la aprobación de planos digitalmente. Estamos trabajando en coordinación con el municipio. Asimismo, Panamá en línea, para el récord policivo, boletas de tránsito y otras aplicaciones que van a estar viendo de informes ciudadanos. Eso es en cuanto a lo que reportamos al ciudadano. Por otro lado, estamos trabajando muy de cerca con las entidades para que los procesos de compra de tecnología sean más efectivos y brinden ahorros al Estado, haya interoperabilidad de forma tal de que se pueda cumplir con la ley 83 de gobierno electrónico, la cual un ciudadano no debe tener que mostrar información que ya resida en las bases de datos del Estado. O sea, si hay información del ciudadano que ya está en nuestras bases de datos guardadas de forma segura, confiable, el ciudadano no tiene por qué aportar más documentos. Ya eso está en la ley de gobierno electrónico. Estamos trabajando con las entidades para que eso sea una realidad en este periodo, con la interoperabilidad que tiene que ver entre las distintas entidades, llámese Tribunal Electoral, Registro Público, Policía, Tránsito, etcétera. Y esto es lo que nos va a permitir que Panamá en línea sea el sitio donde el ciudadano pueda hacer sus trámites y pagos sin tener que hacer filas. Gracias.